Bienvenidos a la cartelera Canal Cultural del Perú, bienvenidos al Templo de la Cultura. Transmitimos desde Lima, capital de la República del Perú, en vivo para el mundo entero. Acundum, el gran Miki González, 30 años de Acundum. Bienvenido, Miki González. Hay un conciertazo mañana, ahora vamos a informar. Pero primero tengo que estar con las noticias del programa Calientito. Acaba de llegar la Gaceta de los Escribidores, dirigida por Milagros Salas Ochoa. Próximamente Milagros va a estar acá en el programa presentando la Gaceta. Raúl Chanamé me ha hecho llegar su último libro, Casos Célebres, 200 controversias judiciales. Asimismo, Rubis Camacho de San Juan de Puerto Rico me ha hecho llegar poesía erótica, así como Los 100 cantos de Safo y Ritual a la Tristeza. Próximamente voy a estar con Rubis desde Madrid, España. Jesús Lozana me ha hecho llegar sus tres últimas novelas, conforme a lo establecido, El rastro de la traición y Compromiso adquirido. Ahora sí, vámonos con el gran Miki González, que está haciendo historia. ¿Cómo estás, mi apreciado amigo y señor? Un placer, un gusto tenerte. Bienvenido, Acá, Miki. buenas noches a ti y a toda la audiencia, ¿cómo están todos? Bien, felizmente. ¿Cómo está, maestro? Usted está en una actividad increíble. El otro día estuve con todos ustedes compartiendo un rato la firma de ¿cómo se llama? De discos, polos, etcétera. ¿Cómo te Sí, va, Miki? al día siguiente hubo otra, muy Ya. cerca de ahí, en una tienda de discos también. Ya. Y sí, llegó al final, llegó un tipo atrasadísimo, ya me iba y dice, he venido de Tingo María, yo vivo allá y soy tu fanático, fírmame Ya. el disco. Entonces, claro, pues en vez de irme ya, el taxi tuvo que esperar, para firmar al padre, si venía de súper lejos para firmar su disco, imagínate. Claro, y seguramente que mañana va a estar en tu concierto, ese de hecho. Claro, pero el Dime. concierto yo no voy a tocar, ojo, eso es lo más No, no, importante que claro, hay que es aclarar, un ¿no? homenaje Sí, es un tributo de bandas de mujeres, de rock. sí, bandas de rock de mujeres, entonces ahí Ajá. voy a estar. Claro, es un tributo. No, y es bueno que lo aclares porque mucha gente seguramente tiene la idea que Miki González se va a presentar en el escenario. Sí, no es. No debería haber esa información, no debería haber esa confusión, para ser más preciso, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Tuviste el gesto el otro día de obsequiarme este vinilo, ¿no? ¿Qué, no era prestado? La No es foto mío, de me lo han prestado. Ambrosio, Carlos, tengo que también devolverlo. A su viene madre, allá, me metí en un ok. problema. Ya, quédatelo. Ya. También viene con Con el un hijito. con el hijito, y vamos a conversar un poquito de Miki González. Pero primero vamos a ver un video sobre Miki González, que mañana están haciendo un homenaje muy merecido para Miki. Estado en la escena peruana desde que decidió ser músico a los 23 años. En ese momento llega la música afroperuana a través del blues y su estrecha relación con el Carmen. En 1979 llega a Berkeley para estudiar jazz y vuelve a Perú en 1981 para formar su primer proyecto, un grupo de jazz afroperuano, Los Chonducos. Cuéntanos un poquito, Miki. Tú estudiaste en el extranjero, pues, también. Sí, yo fui a una escuela de jazz para formarme, Jazz. porque yo quería ser músico cuando descubrí que lo mío era la música. Yo ya era grande, yo ya tenía 26 años, entonces, a pesar que quería dedicarme a la música, no tenía formación, tocaba con Andrés Soto,
Era el Resulta. único trabajo que tenía, digamos, pero Andrés no me pagaba. Ya. Y César Calvo me había hecho conocer a Amador, me había llevado al Carmen. Y entonces había una efervescencia de cultura afroperuana bien, bien importante. Y luego me recomendó un amigo que él trabajaba en un estudio que era un estudio pequeñito de Radio Miraflores en la calle Manco Cápac. Él es Lucho Nevares, que era el baterista de los Traffic Sound. Lo conocía perfectamente porque algunos eran compañeros del colegio. Medusa, el guitarrista, era compañero mío del colegio. Y Jean-Pierre Magnier, que también era mayor que yo, pero entonces era la banda más cercana que tenía. Sí, 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 Entonces sí. Nevares me recomienda, si tú quieres vivir de la música, con que escribas para seis instrumentos. ¿Cuáles son? Guitarra, bajo, batería. Ahí van tres. Piano, una trompeta y un saxofón. Podría ser un trombón, siete. Entonces, con esa idea ya se podía uno aventurar en el mundo profesional. Entonces, pedí ayuda a mi papá y no me dijo que no, porque ya cuando quise estudiar, y él estaba dispuesto a financiar mi carrera y pagar los estudios, y yo no quería estudiar. No quería estudiar porque simplemente no lo que había elegido no era algo que me llamaba la atención. Lógicamente, cuando empiezas a ser adulto ya te aburres, ¿no? Pasas de la Sí. adolescencia y estaba primero en ingeniería industrial. Yo no sentía que tenía nada que ver con eso, ¿no? Y Claro, después no dije era algo más posible. artístico. Arquitectura menos todavía. Y todo Claro. esto era en España. Pero tú eres español. Claro. ¿Sí? Entonces, en España ya decidí que no iba a estar, que no iba a estudiar. Luego ya volví a Perú. Entonces, la época de que volví a Perú en el 73, estaba muy fuerte la banda El Polen, que éramos amigos. Y la onda eran como rockeros, pero que tocaban huayno. Súper hippies. Y yo me fui al Cusco, tuve una hija y estuve un año yendo y viniendo porque no tenía profesión. Entonces lo que hacía era que iba al Cusco. O sea, primero vendía cosas que tenía, mis vinilos, o sea, ternos, cosas que me podían financiar un tiempito en Cusco porque vivíamos en Urubamba, en una casita de adobe, entonces los gastos eran pequeñísimos. No Sí, había sí, sí. compañías de ómnibus, se viajaba en camión, entonces costaba unas cuantas monedas, ¿no? Ir hasta Urubamba, claro, 2 horas, pero a la intemperie nomás una linda época, que ya esa época ya no existe. Claro. Pero tú te vas a estudiar a Boston. Sí, porque me aceptaron a la escuela de jazz de Berklee. Y me fui y estudié 15 meses seguidos, luego vine 6 meses a Perú. Volví en la época de verano a hacer un curso de arreglos que me interesaba mucho y ahí fue que estudié también producción de audio en un estudio, pero fuera de la universidad. Okay. Y después de eso ya el estudio era muy intenso, era estudiar demasiado. Yo decía, pucha, tanta inversión de plata y tiempo y energía y en Perú orquestas no hay. O sea, en esa época, ¿qué orquestas había? La que armaba Jaime Delgado Aparicio. ¿Entiendes? Estaba la Sinfónica, ni siquiera Sí, había la pues. Filarmónica. No, 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 así es. Entonces era muy, muy árido el ambiente. Entonces, como ya sabía escribir para esos pocos instrumentos que. No, sabía escribir para un montón de instrumentos a esas alturas. Entonces decidí, primero pensé quedarme ilegal en Estados Unidos. Probé suerte en Nueva York, donde estuve una semana, pero Nueva York era muy intenso porque no tenía dónde vivir, estaba en el sofá de una gente amiga. Entonces me fui a buscar a unos amigos en Oakland, que Oakland es como la Victoria, pero enorme, es un barrio de negros en San Francisco, en la bahía. Oh, ya, barrio Y negro, ya. o sea, toda la población prácticamente son negros. Y hay la parte que es peligrosa y muy pobre, drogas y todo eso.
Y hay una parte como las Casuarinas. También todos son negros, pero viven en unos sitios de lujo, en unos cerros bien bonitos. Claro. Y el negro, amigo mío, vivía ahí en el sitio bien bonito. Claro, íbamos a todos lados. Hay una anécdota bien bacán que mi amigo no tocaba, pero tenía amigos músicos. Entonces yo paraba con este grupo negros que tocaban, que me reunía con esta gente en casa de alguien y tocaban funk. O después alguna vez íbamos a casa de alguien ahí en la zona bonita y el pata tocaba los tambores batá, entonces lo metía al horno eléctrico. Yo te digo, era el año 81. Porque el horno eléctrico y templaba los cueros en el horno eléctrico y ahí tocábamos. Y una noche habíamos ido a ver a un club de jazz. El club era chiquito. El club era, ¿cómo te podría decir? Era como el Juanito, pero con una zona que tenía un escenario. Y yo estaba en la barra con mis dos patas, pero ellos estaban en una lora hablando. Y entonces yo estaba en la mía mirando así. Entonces, como no tenía nada que hacer, veo que había en una mesa atrás mío, es como Juanito, está la barra y atrás hay mesas. Y en la mesa había una pareja, ¿ya? Y era un tío, obviamente mayor que yo, podría tener fácil 40 años, un negro y su chica, pues, una media gorda también. Y los veía que Negra. discutían, y bueno, yo tranquilo, estaban ahí discutiendo. Entonces el pata se va al baño. Y la mujer se para y viene y me dice, ¿quieres ir a bailar? Y yo que había visto toda la bronca, dije, no, ¿cómo va a regresar el pata? Entonces le digo a mi amigo el negro, oye, cuñado, me está diciendo para ir a bailar. Anda nomás, me dice. Entonces, no me quedaba otra. Entonces salí a bailar en la pista. Y por suerte el pata no pasó, terminó el baile. Gracias, gracias. Y ella se fue a su sitio. Pero esas anécdotas digamos, de antaño, ¿no? Cosas divertidas. Claro, pero ya estaba caminando con el mundo afro, tú pues. Siempre, claro, siempre todos mis amigos eran negros, o sea, Eran negros. en Boston eran negros de República Dominicana. Ya. Esa era mi mancha, era lo más parecido al guayabo. El guayabo, ya. Pero todavía tú no caminabas por el guayabo, pues obviamente. No, sí, ya había estado en el guayabo. Oh, ya. Ya conocía el guayabo, conocía todo, entonces ya yo que buscaba algo más de raíces, ¿no? Pues ya, si ya conocía acá, entonces los sitios que iba con toda esta gente eran también así, sitios chicos, íntimos, en Nueva York también tenía gente amiga tenía una amiga que ella iba Ha estado en la escena a un peruana gimnasio. desde Mi amiga iba a un gimnasio. Y en ese gimnasio se hizo amiga de otra en el sauna, lo que sea, que era una puertorriqueña y su marido era sonidista. Era un gringo que hacía sonido. Por esa amistad, por ejemplo, y fui a los 10 años de Rafi Mercado, el show de los 10 años en el Washington, en el Madison Square Garden. Nos invitaron a esa vaina y ahí fui a ver a Oscar de León en la consola de monitores. Pucha, he visto a Yomo Toro, he visto a Ismael Rivera, he visto a. Estaban los dos hermanos, Palmieri. Uno era Los Eddie, ¿no? Eddie Charlie y Palmieri, Eddie. ¿no? Esa noche Charlie y Eddie, los dos estaban tocando. Y o sea, eran todas las estrellas mundiales. Sí, Estaba pues. Héctor Lavoe, era. Entonces, he tenido esa suerte de andar por ese mundo, ¿no? Y bien bacán. Luego había unos shows que se llamaban Salsa Meets Jazz, el encuentro de la salsa y el jazz. Y esa época estaba de moda Luis Perico Ortiz. Y él tenía un show ahí. Por ejemplo, esta gente amiga me presenta a Nicky Marrero. Había otro que era La Ponceña y no sé qué otro invitado de jazz. Me presentaron al papá, a Quique Lucas, estaba vivo el papá. El papá era Papo, ¿no? Tocaba jazz, pero un tigre, tigre. Entonces, pucha, una linda, linda época. Y andaba nomás, andaba aprendiendo, estudiando. ¿Sabes a quién conocí?
Dime, que es dime. algo anecdótico bien bacán, a través de mi amigo Carlos Espinosa, que también iba al colegio, o sea, yo no lo conocía del colegio, él es menor como un año o dos. Carlos me recomendó uno que se llama Renato Romero, y Ya. Renato Romero estaba estudiando etnomusicología, vivía en Harlem, él era de Lima, también había ido a mi colegio, que yo recuerde, y estudiaba con Sonny Bravo, el pianista de Héctor Lavoe. Y Renato Romero fue el fundador de la escuela, dentro de la Católica, el departamento de etnomusicología. No existía. Gran amistad. Ahora ya se ha jubilado y hace posgrado, hace las maestrías de los etnomusicólogos. Entonces, Okay. como te digo, hay lindas, lindas historias. Por ejemplo, ¿te acuerdas esa marinera que es sin mí no puede haber Dios, papas, cardenales, sí, caramba, sí? ¿Te acuerdas cómo empieza esa marinera? No, 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 no. Soy la redondez del mundo, caramba, sí. Soy la redondez del mundo, caramba, sí. Caramba, sí. Caramba, no. Sin mí no puede haber Dios. Sí, sí, Caramba, sí, sí, lo he sí. Caramba, escuchado. no. Soy la redondez del mundo. Entonces yo le estaba mostrando a un dominicano esta vaina y me dice: oye, eso es una adivinanza. ¿Cómo es eso? Es la letra O. Soy la redondez del mundo. Sin mí no puede haber Dios. Papas cardenales sí, pero pontífices no. Entonces, esa cultura que compartimos en el Caribe o en Sudamérica, de ser español, afrodescendiente y nativos de cada localidad. Y es una riqueza tremenda, ¿no? Yo, o sea, vine, conocía esto y no entendía mucho qué quería decir. Habían usado una adivinanza en la marinera, la letra O. Ajá. Caramba, caramba, caramba. Dime, Miki, ¿con quiénes has tocado? ¿Con quiénes he tocado? ¿Acá en Perú? ¿De afuera o acá? Bueno, en mis bandas siempre ha sido casi el mismo personal. Ya. En la época que tocaba con Andrés, era Andrés, Andrés él era el Soto. líder. Andrés Soto era el líder. Estaba yo de guitarrista, pero no sabía nada. O sea, yo le preguntaba, Andrés tocaba unas cosas así, dum, dum, dum. Emoliente, caliente. Entonces le iba, oye, ¿qué es esta vaina, Félix? No, eso puede ser zamacueca, pero así como lo tocaba Andrés era cualquier cosa, pero era bien, bien sabroso, ¿me entiendes? No tenía un conocimiento propio de los ritmos y todo eso. Entonces, Sí. toda esa época yo estaba estudiando y descubriendo. Me basaba en todos los discos de Nicomedes y de Ronaldo. Ah, Ronaldo Campos, Y ya. entonces esa época la banda éramos un cuarteto, era Andrés, yo lo acompañaba en guitarras, el saxo era Carlos Espinosa y Bamba Miranda. Había un Okay. programa muy lindo de Polo Campos, que lo acompañaba Zoila Montedoro, que era la co-anfitriona panamericana. Ahí fuimos, Sí. pero no fuimos con Bamba, fuimos con Chocolate. Alguendones, con Sí, Julio. sí. Sí, Julio, sí, Julito. Y bueno, con Julio he tocado mis primeros proyectos de Afro Jazz del Afro, ya. 79 fue con Chocolate. O Ajá. sea, Chocolate no tocaba todavía con Manongo, eso vino después. Comandó con Mujica. Claro. Más bien Manongo venía a Barranco a vernos tocar. Yo agarré una chamba en un sitio que era de los dueños de la Granja Azul, ¿te acuerdas? Que se iba uno a comer pollo a la Granja Azul. Claro, en la carretera central, muy bien. Claro, en Santa Clara. Entonces, Santa esta Clara. familia que era de origen de Suiza, los muchachos eran todos peruanos, nacidos acá. Entonces, uno de esos hermanos tenía un sitio en Barranco, que no era como ahora Barranco, solo había este restaurante, no había nada. No había la Taberna 900. El Juanito Ya. era una bodega, la gente no iba al Juanito, solo la gente de Barranco que conocía, que ahí se podía comer sándwiches y tomar una cerveza. Okay. Y ahí, en este sitio que estábamos tocando,
tocaba con Chocolate, tocaba con Lucho Calisto, con, ¿sabes con quién? Con el que le decimos muy gracioso, el Negro Lagartija, que es Carrillo, el hermano de Felipe, José Luis. Ya, con José Luis Carrillo. Entonces ahí caía Manongo y nos escuchaba, porque yo hacía todas mis cosas experimentales de jazz, los combinaba con el otro repertorio que tenía, ¿no? Y así de qué otra gente después, apenas conocí a los hermanos Mayumbrosio, el mayor era Filomeno de 16, Lo pero menos, ¿no? claro, pero no, en su casa no había cajón, o sea, cuando nos invitó César, o sea, César y yo fuimos un domingo, de la nada agarramos el carro y fuimos. Al Entonces, Guayabo. llegamos primero a San José. San Nos José. llevó a la casa, porque él tenía gente muy querida, entonces estaba Nino Castrillón. Nino Castrillón, él vivía al costadito de los abuelos de Marquito Mosquera. La mamá de Marquito Mosquera es Chela, que es el papá es Villegas y la mamá es Cartagena. Y esa señora Cartagena tiene un montón de hermanos en el Guayao. Y además esas hermanas son todas igualitas, la tía Cola, todas son igualitas. Entonces me llevó, conocimos a esta gente, tal, tal. De ahí fuimos al Guayabo, me presentó a una señora que era la mamá Chicha. Y como era caserío, estaban las casas. Y cercano ahí estaba el tío Mele. El tío Mele cantaba Marinera, cantaba Yunza. Y entonces lo conocí ahí, y de ahí terminamos en el Carmen. Fuimos a conocer a José Lurita, que era el violinista de la época. Amador era caporal, todavía no tocaba el violín. Así que fue eso. Y César dice: la próxima semana hagamos un almuerzo. Entonces, y fue así. Entonces llegamos con Andrés, con Bambán. César llevó un grupo de gente amiga, estaba la fotógrafa Chichi Benavides que hizo fotos, pero un día le dije, oye, las fotos y esto, no encontraba los rollos. Así que tuvimos esta jarana en casa de Amador, era un almuerzo, ¿ya? Era muy bacán, era un Sí, almuerzo. seguro. Sí, mira, te quiero mostrar algo. Claro. Mira, a ver. Miki González con A nosotros. ver, a ver, a ver. Cuéntame, Miki. Mira, habíamos pasado el almuerzo ahí tocando y cantando, habían zapateado, había Sí, habido, seguro. habíamos ido, ¿sabes con quién? Además he tocado con él, con el tío Tato Guzmán. Ah, el papá de Rosa Guzmán, de la El intérprete, tío Rosita. José Tato Guzmán, ¿ya? Él Ya. era nuestro mentor. Un día lo encontramos, estábamos pues con Bambán Miranda y con Carrillo, con Ya. José Luis. Estábamos 11 de la mañana por la avenida Pardo. Yo tenía carro, entonces yo estaba manejando en Volvo. Y lo vemos al tío caminando. Tío, ¿qué haces? Sube, te llevamos. Ay, sobrino, ¿qué haces por acá, tío? Sobrino, he estado todo el fin de semana con unas mujeres echadas en unos cojines, tomando whisky. Tienen 60, pero parecen de 40. Y nosotros que teníamos 25 nos mirábamos como que. Tienen 60, pero parecen de 40. Era como que. Esas cosas, ¿no? Y el tío fue con nosotros, pues, al Carmen. Y el tío cantaba pasillo, como había vivido en Ecuador y todo esto. Así que. También quería comentarte algo digamos, esa noche, cuando se hizo de noche, nos dijeron. Oye, tenemos que ir a la casa de mi suegra, dice Amador, porque es santo de mi suegra, es su cumpleaños. Vayamos, pues. Entonces entramos. Mira, estas son unas copias fotostáticas del Cumanana. Este es el libro que viene en el Cumanana, el disco épico de Nicomedes, que esto es como la Biblia, ¿ya? Entonces cuando entramos, o sea, esto dice, mira, es el Cumanán, Antología Afroperuana, tal y cual. Entonces,
lo recontra conocíamos este disco. Yo te digo, yo lo escuchaba todos los días, esto era la Biblia para mí, como el Okay. abecedario. Presentación. Ahí le está dando el disco a Pelé, A Pelé, ya. Nicomedes, le está. Ay, perdón, ya. ¿Ve? Le está Sí, dando el ya disco a casi ve. Pelé. Y la A siguiente Pelé. foto es una del Chino Domínguez, que es, ¿Ya? dice, el canto del pueblo. Y este negro con una guitarra que ni siquiera tiene para afinar, sino son esas púas grandes de madera. Sí. ¿Ya? Le falta un diente al tío. Entonces llegamos a la casa de la suegra de Amador. Era la segunda vez que yo iba y era la primera vez que iba todo el mundo y la primera vez que conocíamos a la señora Victoria, que era la abuela de los Weimbrosio, pues la mamá de mi comadre Adelina, que no éramos compadres. Eso Ay, fue. ahora vas a ver a tu compadre, ahorita la voy a presentar. Ya, ¿eh? Entonces, de repente, miramos un negro que estaba ahí, que no tenía un diente. Oye, ese es el del libro de Nicomedes. Estábamos así como que, a ver, pregúntale. Entonces, nos acercamos. Sí, yo soy, me tomaron esa foto y salí en el. Un súper amable, adorable, el tío Lorenzo, que después, gran. Yo lo he entrevistado y nos ha contado unas cosas bien interesantes que quiero mencionar acá. Total, el tío Lorenzo era el de la foto de Nicomedes, entonces nos miramos, ya, este es, o sea, hemos llegado a la Meca. Ahí está este Mahoma. ¿Tú me entiendes? El Claro, profeta, estaba Amador, Lorenzo Coronado, ya, ¿qué más? claro, Fue épico, épico, épico. Y claro, bueno, de ahí, nada, Bam Bam, que era más entrador, le dice a Amador, yo quiero ser tu discípulo. Amador, yo quiero ser tu discípulo, hablaba así, todo ronco era. A sí, pesar que tenía esos 23 años, 24. ajá. Amador le dijo, ya, vengan cuando quieran. Entonces ya regresamos, como un mes después ya regresamos sin César. Y como no había instrumentos en la casa de Amador, Bam Bam y yo fuimos al Jirón Sucha, Sucha creo que se llamaba, o Sicha, Sucha, que era un sitio donde Ronaldo mandaba hacer sus cajones, en Breña. Le compramos un cajón y lo llevamos de regalo. Y yo había estado en una casa de una amiga que canta, que se llama Elsa María Lejalde. Ya, sí, escuchado, sí. La flaca Lejalde, que cantaba con la orquesta de Delgado a París, que cantaba comerciales, muy amiga también, contemporánea. Entonces, fui a la casa de Elsa María, que habíamos estado la noche anterior, que nos íbamos a ir para el Carmen. Ya no me acuerdo los detalles. El asunto es que habíamos estado la noche anterior y dice, oye, ¿alguien se ha dejado una guitarra? ¿Es de ustedes? Y dije yo, sí, es mía. Y no era mía. ¿Entiendes? Yo tenía mi guitarra. No, no, Claro, y la llevé de regalo y se la regalé pues a Filomeno. ah, Llevamos caramba, la guitarra y el ya. cajón no está, el cajón se terminó rompiendo y lo botaron, pero la guitarra sí está, Chevo la tiene. Entonces, claro, tengo que hacer esa confesión, o sea, fue un hurto, realmente fue un hurto, pero como Robin Hood, pues. Claro. Sí, ¿Qué te parece sí. si vemos un video? Acabas de ver a tu comadre, ¿te parece? A ver, a Pero ver. acudú a los 25 años, ¿ok? Dale. Entonces, hay personajes que estuvieron en la época de Acundún y mucho antes. Estamos con Victoria Rivas. Su primera aparición fue en el video de Lola. Ella era chiquita. Acundún era un mensaje. Dentro del disco habían temas que representaban a Guayabo, representaban a los licores de los pueblos, la comida, al Carmen. Y eso era como una entrada a decir, conozca lo que hay aquí, ¿no? Desde la esquina del Carmen, hasta la Peña Dorada. Desde la esquina del Carmen. Muchos recuerdos bonitos, bonita vivencia con Miki, con las chiquitas. Me acuerdo que era empleada doméstica y me daba el tiempo de salir con Miki a disfrutar y hacer disfrutar a la gente
con el acundum y todo su repertorio. Ahí en ese momento yo bailaba con Roxana, con Ine y María. Yo tendría 7 años. 7 años. Antes no había nada de esto. Esta es la ventana donde se grabó el video de Acundum. Y me encontraba con mi hermano César. Ya que César y yo, Lucía, somos ahijados de Miki. Con alegría, pesa. ¡Ay, padrino! Y sacaron una canción, pues. Yo no corto caña, la de Miguelito, da mucha tarea y paga muy poquito. Delfina de Guisa son las preferidas y la de Guayabo, las aborrecidas. A mí yo he tenido 12 años. Ya no corto caña, donde Miguelito da mucha tarea. Dice que el señor patrón pagaba para saber quién había sacado esa canción. Yo tengo un recuerdo y te lo voy a contar. Cuando yo vine a preguntarle si quería participar, le digo, mira, es así, en los barcos portugueses trajeron a la abuela, la trajeron de Guinea con escala en Cartagena. Y me dijo, ¿de Guinea? Si es de Guinea, yo no salgo. Dice así. Los barcos portugueses ahí trajeron a la abuela, la trajeron de Guinea con escala en Cartagena, mercaderes españoles la trajeron más alto. No sabía que iban a venir acá a la casa y llegaron plan de 2 de la tarde por ahí. Llegaron directamente un manchón. Entonces, ya estaba feliz ya porque iba a llegar mi padrino, pues, ¿no? Ya estaba feliz. Entonces, toda la grabación iba a ser allá en el corral y ya me pusiste la gorra. Y a todos le daba órdenes, tipo a Pichillo, a Miguel, ustedes estén aquí, y a mí ni importancia porque ya yo iba libre nomás. Entonces ya aparecían todas las cámaras. Esa fue una de las cosas que más me encantaba. Era, o sea, sin libreto, estar sin libreto. No, pues tú tenías vara porque era padrino. Claro, hasta claro. Ahora. Estoy muy agradecido por la convocatoria para esta celebración de los 25 años de Acundum, porque Miki, te estimamos un montón y eso es algo así de corazón y muy agradecido de ti. Gracias por reunirnos después de 25 años y el complemento que tuviste con mi papá, con mi mamá y mi familia en general ha sido digno para llegar a ser quienes somos hoy en día, ¿no? Gracias por eso, padrino, te lo digo así de puro corazón. No me gusta mucho la tutuma porque es muy afrodisíaca. Como que te entra rico y después te pone un poco calientona. Entonces mejor me abstenía y me abstengo hasta ahora. Que una propaganda le hace. Nadie sabe que la tutuma tiene ese poder. Claro, es afrodisíaca. Una vez la tomé y no sabes qué me pasó. Mejor no te lo cuento, aquí en la historia. Histórico. Histórico fue mi apreciado amigo y señor. Mira, ella, por ejemplo, sí. María, sí. Ella tiene 2 hijos y tiene una, ya debe tener 17 o 18, mujer que toca cajón y echa pasada, todo. Echar pasada para la gente que no sabe quiere decir zapatear. Y es fuera de serie, pero tiene un hijo más pequeñito que deberá tener ahora 11 o 12, no más de 14 años, yeah. Que es un monstruo también de tocar la percusión. Lo he visto en un videito tocando batería.
muy, 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 o sea, cada vez salen mejores músicos de ahí del Carmen. Y en ese video, cuando sale Pudi diciendo, tú eres mi padrino, tal, y yo tenía vara contigo, y el otro que sale después es el mellizo de Pudi, que no sé, no Pudi. Son gemelos, pero nacieron en la misma placenta, digamos. Ajá. Y ese negrito que está a su costado, ahorita está jugando, ese es su hijo Duan, que ahorita está jugando por Cristal, Calichín. Allá. Y después cuando dice la chica, esa flaca guapa, que dice, yo cuando entré a bailar con Miki, era chiquita, debía haber tenido 7 años, lo que sea, Vicky, Victoria sí. Rivas, ella, dice, yo bailaba con Inés, bailaba con Rosana y con María, la que dice que se puso calentona toda con la tutuma, ya. Rosana e Inés, ellos son tres, tienen un hermano que es Leao, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ellos son tres, y su papá era Pepe Mendoza, que era el arquero suplente que murió en el Fokker. Ay, 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 la Alianza. Ellos quedaron huérfanos, muy, muy sí. chiquitos, y la mamá es hija de Isa Guadalupe, que viven ahí en la cuadra, en la calle San José, y Isa Guadalupe es hermano del papá de Adelina, porque Adelina es Guadalupe, de apellido. Sí, sí, sí. Entonces, la historia es increíble porque, por ejemplo, Rosana, que bailaba conmigo, en esa época tenía 16. Contigo bailaba. Okay. Claro, era María, Rosana. En el video de la pequeña era María. María debía haber tenido 18, lo que fuera. Y Rosana tenía 15 o 16. Y de ahí venía Inés, que tenía como 13, ¿me entiendes? Okay. Y Vicky, chiquita, no venía a bailar, sino que bailó en el video, ¿ya? Pero sí, las otras chicas sí venían a las tocadas. Y resulta que Rosana queda embarazada. Y el colegio no le permite, a los 15 queda embarazada, o 16, lo que fuera. Y el colegio no le permite terminar. Entonces ella va y termina en Chincha, porque el colegio en el Carmen no le dejaba, terminó en Chincha, eso no fue suficiente. Después estudió en la universidad en Ica y ahora es ingeniera. Y ve tú a ver, y ese hijo que tiene, sí. Ella vive ahora en, maneja empresas, es una ingeniera así de alto vuelo. Sí. Si un día teníamos, teníamos un evento corporativo de una compañía de teléfonos, estábamos yendo a Paracas. Yeah. Y llegamos a Paracas, era un evento corporativo y tenía sus invitados, era Nextel, sus invitados VIP llegaban gratis a este evento y nosotros tocábamos. Imagen de esto era Gastón Acurio, Vania Macías, la imagen de Nextel y esta campaña que tenían. Y llego yo, ¡pum! Y estábamos en Paracas y un camionetón y un chofer. Y Rosana Mendoza, hola Miki, me dice, hola Rosana, he venido con chofer porque como voy a tomar no quiero manejar. Era una Pathfinder 4x4. Ay, 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 ya. Claro, entonces, y su hijo, ¿quién es su hijo? Wilder, Cartagena, el futbolista. Ajá, ya. O sea, tú me entiendes, todos son famosos ahí. Sí, 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 sí. O sea, todos sus comienzos son de una mega humildad y todo lo que ha tenido que pasar Rosana para o sea, primero tener el hijo y se hizo solita. Y para mí esa es una super heroína importante que destacar, ¿no? El esfuerzo claro. que tiene una mujer, la discriminación. Que ella ha tenido que vivir simplemente por ser tan joven, tener. Y es la historia de muchas mujeres que quedan embarazadas muy jovencitas. Así es, así es. Y la así. Vida, la sociedad le cierra la puerta. Puerta, claro que sí, claro que sí. Dime, Miki, Acundum es un etno rock de fusión afroperuana, ¿no? Más que rock, Acundum es un reggae. Un reggae, ok. Sí, es un reggae, pero no es el reggae eso de
Es el reggae que le llaman dancehall reggae, o sea, reggae de la pista de baile. Ya. Y yo escuchaba ese tipo de música en los 80. Los músicos capos que yo escuchaba era Yellow Man, Uroy. Y entonces era De ahí salió la kundun. Y ese género, el dancehall, cuando lo agarran los puertorriqueños, lo convierten en reggaetón. Y mira dónde ha llegado. Ahorita ya, pues, en todo el mundo está el dancehall, pero con otros nombres. Le llaman dembow y no sé qué tanta vaina. Okay, okay. Pero el origen es un ritmo jamaiquino. Jamaiquino. Es un reggae jamaiquino, sí. Ok, perfecto. Y yo lo mezclaba con... Claro, tú ya hacías el mejor, pues. Claro, sí. Era como de a la molina no voy más. La molina que... Era... Pero completamente libre y se fusionaba naturalmente. No había mucho que hacer. No había claro. mucho que pensar ni... Sí. Claro que sí. Acompáñame a ver este video donde zapatea Amador. ¿Sí? ¿Sí? We'll be right back.
Maestro, toda una historia, pues, toda una historia. Épocas. Para información de los amigos que nos ven en Perú y en el mundo, el día de mañana, 29 de abril, en La Rosa Negra, Restobar, en el Jirón Rufino Torrico, 1137 Lima, se va a hacer un homenaje a Mickey González. Van a presentar la doceava edición del Gear Rock. ¿Correcto, Miki? ¿Me equivoco? Sí, ¿qué edición dice? ¿La 12? 12, edición 12, sí. Girls Ok, of Rock, las ok, niñas ok, de ok. rock, ¿no? La Que es niña de un, rock. claro, Mujeres es un tocando rock. colectivo de mujeres que tienen bandas de rock. Ajá. Y este año decidieron, la iniciativa fue de mi amor, de Fátima Foronda, Fátima, la que foronda que quería, nos está viendo en el programa. Claro que propuso, sí. ella propuso que me hicieran un homenaje y fue muy bonito porque me convocan para la sesión de fotos ahí en Barranco, lo hicimos afuera Sí, pues, sí. de en una calle, en exteriores. Sí, Y así entonces, es. hay algunas que no las conocía y que teníamos que hacer fotos individuales con cada una, pero la química fue muy buena y a raíz de eso ya había como una hermandad, ¿no? Y muy palomillas, ¿eh? Muy, muy palomillas todas. Empezando por ti. ¿No? No, ¿No? yo Monse, si estaba en desventaja, pero yo cuando estoy en un sitio y son puras mujeres y yo, la vibra es otra cosa, hay que ir sereno, moreno. Eso. Próximamente, Fátima Foronda y otras componentes de la banda van a estar acá en la cartelera. Ya posteriormente a la presentación de mañana, nuevamente a partir de las 9 de la noche, Miki, Sí. en el Rosa Negra Bar, Rufino Torrico, 1137 Lima. Imperdible presentación. Mi apreciado amigo, vamos a compartir el último video de la noche. ¿Te parece? Es Siempre es como un gusto. el último troncho de la noche o el último huevo duro del picnic, ¿no? Vamos a compartir el último huevo duro del picnic. Bueno. Si esas tenemos, ¿qué se va a hacer, pues, caballero? Claro que sí, claro que sí. Histórico, Mickey González. Portugueses ahí trajeron a la abuela, la trajeron de Guinea con escala en Cartagena. Mercaderes españoles la trajeron más al sur y por eso estoy cantando ritmos negros del Perú. Acundú, 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 Acundú. En Malambo estuvo un tiempo y al abuelo conoció. La compró una monjita que Pachincha la llevó. Trabajaba todo el día hasta el anochecer con el ritmo de ese látigo en la hacienda San José. Acundú, 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 Acundú. Hoy los tiempos han cambiado, todo eso terminó. Hoy los negros ya son libres, se abolió la esclavitud. Es por esa sangre negra que el Atlántico cruzó. Es por eso que yo canto ritmo negro del Perú. Somos todos peruanos con herencia ancestral. La trajeron Guinea, Mozambique y Senegal. Y por esa sangre negra que el Atlántico cruzó. Es por eso que yo canto ritmo negro del Perú. Acundú, 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 Acundú. From Peru, I'd like to welcome all the world and say how do you do, and let the people know about this country like no other. This is Mickey Gonzalez and the Bayou Bros, your brothers. I do not sell no sex and I do not sell no violence. It may not be commercial.
le traen Miki González, los hermanos hay un brocio. Yo no le traigo sexo, no traigo la violencia. Quizá no es comercial, estoy en paz con mi conciencia. Le traigo las raíces de la cultura del Perú, que fueron importados de la África en la esclavitud. Por esa sangre negra que el Atlántico cruzó, por eso que yo canto ritmo negro del Perú. Y a los barcos portugueses se trajeron a la abuela, la trajeron de Guinea con escala en Cartagena. De caderes españoles la trajeron más para el sur. Y por eso que yo canto ritmo negro del Perú. Esta historia la escuché, un negro me la contó. Él vivía en el Guayabo y hace tiempo se murió. Y por esa sangre negra que el Atlántico cruzó, es por eso que yo canto ritmo negro del Perú. Acundú, Acundú, rico mamá. Acundú, soba negra. Acundú, Acundú, Acundú. Miki González, maestro. Vamos con... Nos escribe Jorge Padilla, que siempre nos sigue. Chicles, caramelo, chocolates. Fátima Foronda. Próximamente va a estar Fátima acá en el programa. Lo máximo, Miki, dice Raúl. Qué bonito recuerdo. Dime, sí, mi apreciado amigo y señor, ¿qué viene después de lo de mañana? ¿Qué estás preparando? ¿Qué vas a hacer? No sé, tamales el domingo, pues, ¿no? Sí, porque como no como cerdo, tamal de pollo. ¡Ah! Dime, ¿qué proyectos, Miki? ¿Qué proyectos? ¿Qué proyectos? Todavía ninguno. Proyectos, sí, hay bastantes proyectos. Lo que pasa que estamos como el ejército y como las Fuerzas Armadas, con orden de inamovilidad. Ah, ya. Estás con todo el armamento, todo está listo, ya, pero no te puedes bajar del caimán. Ok, ok, ok. Estás ahí sentado esperando que te digan ya, y bajas y... Ya, y te vas con todo. Ya, claro, entonces, como te digo, hay un montón de proyectos y cosas, pero... Ahorita todavía estamos, o sea, venimos en un momento muy complicado porque el pase del año 22 al 23 había marchas y momentos inesperados en la política y ya, digamos, poco a poco se está estabilizando y mi salud no estaba buena, mi salud era, digamos, hasta ahora es bastante precaria, así que nada. Pero como te digo, acumulando energía para salir y dar lo mejor que tenemos, ¿no? Que es el arte. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. No, y tienes una gran vitalidad. Sí, es para... Un aplauso a ti, mi estimado amigo. Dime, si alguien quiere adquirir este vinilo... ¿Dónde lo ubica, Miki? ¿Dónde lo pueden comprar? Mira, hay discotiendas que lo pueden comprar. Por ejemplo, la que yo conozco mucho y voy, porque tengo, digamos, estoy rehaciendo mi colección de cosas de activismo, discos eternos, claro, que quedan Benavides. Ahí es un gol, porque tiene todo lo mío. Okay. Pero también lo pueden comprar para los amigos que están en el extranjero. Es arroba de, como de, ¿no? De dedo, E de Eduardo, D, y después NASCAR, NASCAR, arroba de, NASCAR. Es como Cárdenas, pero al revés. Ya, en arroba de NASCAR en Instagram pueden pedirlo. Ya. Okay. Y te lo mandan a cualquier parte del planeta. No sé si al espacio. Claro, que sí, claro que sí. Hasta la producción de Miki. Ese es Play Music, que es la disquera.
Ok. Sí, porque seguramente alguien quiere adquirir y bueno, ya le estamos dando las coordenadas para que... Ah, y viene con su hijo. Bueno, el hijito. Sí, pero si tienen alguna duda me escriben por el inbox en el Instagram. Ya. Y le escribo correctamente la página de Instagram. Y... Ok, escriban entonces. En el Instagram, lo compran. Así de fácil. Ok, en Instagram. Perfecto. Mi apreciado amigo y señor, un gran placer, un gran gusto haberte tenido. Tú sabes que siempre cuentas con nosotros. Mañana estoy contigo. Listo, Calixto. Gracias. Gracias, así. Próximamente, Fátima Foronda y la banda van a estar acá en el programa. Muy amable por sintonizarnos. Ah, y mañana a las 9:00 de Lima, 10:00 de Santo Domingo. La cartelera sale por Sabrosa Radio desde República Dominicana para todo el mundo. Lo dejo con el spot del programa. Feliz noche para todos. Chao. We'll be right back.